Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Muy buenos días con todos ustedes. Buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. Buenos días. Ojalá se encuentren bien. Vamos a comenzar con el tema que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Vamos a comenzar con el tema del trabajo y su estructura laboral. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el trabajo. Si es que tú tienes algún tipo de duda, inquietud durante el transcurso de lo que vamos a ir realizando, no te preocupes, escribes y yo leo lo que tú me estás escribiendo y de esa forma vamos absorbiendo las dudas que tenemos. ¿Ya? Así que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muy buenos días con todos. Buenos días, ¿qué tal? Bien, comenzamos. Comenzamos con el temita de hoy día, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con el temita que tenemos y vamos a realizar el tema del trabajo. ¿Sí? El trabajo es muy importante, muy necesario, claro está. Así que vamos a ver de qué nos están hablando, ¿sí? Cualquier duda, ya sabes, me avisas o escribes para que de esa forma yo lea tus inquietudes. Muy bien, entonces vamos primero a la etimología y luego pasamos a lo que es el concepto, ¿ya? Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a lo que vendría a ser la etimología. Dice que la palabra trabajo tiene origen en una denominación llamada tripalium. ¿Ya? Empecemos por ahí. Su origen se da ahí, en la denominación llamada tripalium. ¿Sí? Si tú llegas a ver acá, aquí por ejemplo, vas a poder encontrar tres palos, tripalium era tres palos, ¿no? Entrecruzados. Acá hay uno, acá hay dos, y en la parte de medio sería el tercero. En el cual usualmente, como dice ahí, se colgaba a esa persona, a ese esclavo, se colgaba al esclavo, con la finalidad de castigarlo, ¿no? Luego de colgarlo, usualmente lo azotaban, ¿no? Comenzaban a azotarlo al esclavo. Entonces, de esa forma, castigaban a esa persona que usualmente no había cumplido con la función que se le pedía, ¿no? Pues tú ya sabes que mayormente no lo realizaba completo porque se cansaba, se fatigaba. Pero bueno, son cosas que suceden en el tiempo, ¿no? Entonces de ahí viene la denominación tripalium, ¿no? Hablando de los tres palos que van a entrecruzarse. Pero también con el tiempo va a referirse esta palabra a algo que tiene que ver con un instrumento, ¿no? De castigo formado por tres palos, como te indiqué, pero luego va a ser algo que va a referirse a un látigo. Látigo terminado en tres puntas, ¿no? Dice que esas puntas que tenía mayormente el látigo, el látigo era de cuero, ¿no? El látigo que se podía sostener. Estamos hablando que mayormente, pues lo que tenía era bolas de acero o también fragmento de huesos, ¿no? Bolas de acero o fragmento de huesos, que con el cual usualmente se azotaba, ¿no? Se azotaba y usualmente los fragmentos de huesos eran en punta, ¿no? Eso quiere decir que se incrustaban en la espalda de la persona y sacaba carne, pues, ¿no? Eso es lo que hacían. Y la bola de acero, como eran pesados, pues es obvio que cuando golpeaba, abría, ¿no? Abría, en este caso, la piel. Entonces, ahí es donde, pues, esta persona recibía los azotes, ¿no? Y tendía a desangrarse. Se dice que esta palabra se relaciona bastante con el trabajo por el hecho de la fatiga, no por los golpes, nada de eso, ¿no? Pero sí por la fatiga que genera el trabajo, ¿no? Esa fatiga, ese cansancio. Por eso tiene algún tipo de denominación, o podemos decir relación, ¿no? Pero hay una etimología la cual nos manifiesta qué cosa era, a qué se refería. Claro está que tú sabes de que usualmente el trabajo, primero se realiza en comunidad, ¿no? Por el bien común, pero luego llega un momento en el cual sí se realiza esto, es decir, el poder azotar, castigar a las personas que no realizaban su actividad por medio del esclavismo, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? De qué trata. Entonces, es ahí donde viene la denominación, pero luego ya hablando del concepto, nos indica que es una actividad, ¿no? Es una actividad primero física y luego también puede ser mental, ¿no? Entonces va a ser una actividad física, se utiliza la fuerza física, por ejemplo el pescador, mental, por ejemplo el contador, ¿no? Que realiza el ser humano realiza este tipo de actividad, ¿no?
lo va a realizar, ¿no? Brindando servicios o brindando bienes. De manera consciente, es decir, la persona sabe lo que tiene que realizar, la persona sabe lo que tiene que hacer, por lo tanto, lo hace, lo realiza, ¿no? Lo ejecuta. Ahí estamos hablando que es consciente de lo que tiene que realizar, consciente de lo que tiene que hacer, para generar bienes y servicios, como te indico, físico-mental, ¿no? Bienes o servicios, como sucede acá con la doctora, como sucede acá con esta persona, el obrero, ¿no? Que permita la satisfacción de necesidades personales o también necesidades sociales, ¿no? Que se puedan llegar a dar, ¿no? Por ejemplo, personales, aquí la persona se está atendiendo, ¿no? Sociales, capaz esta persona está construyendo un edificio, ¿no? ¿Me acuerdas? Hay departamentos, entonces, social, ¿no? Estamos hablando de que ese vendría a ser en este caso el concepto, ¿no? Actividad física y mental que realiza el ser humano de manera consciente para generar bienes y servicios que permitan la satisfacción de necesidades tanto personales y tanto a nivel colectivo, a nivel social, ¿ya? De ahí viene la denominación y también de ahí viene o el significado de lo que vendría a ser la parte de lo que es el trabajo en sí. Acuérdate que el trabajo es algo muy importante. La constitución política nos indica que el trabajo es un deber y un derecho, ¿no? Que la persona tiene que asumir. Deber porque la persona tiene que buscar. Primero saber de qué tiene que trabajar y tiene que ir a buscar ese trabajo. Y derecho porque está establecido en la constitución como algo que la persona necesita para poder satisfacer sus necesidades. Así que, por lo tanto, el Estado se tiene que encargar de poder plantear actividades las cuales pueda la persona realizar con la finalidad de que también le dé una retribución, ¿no? Así que, por lo tanto, el Estado tiene que generar qué cosa, el empleo, pues, ¿no? Haciendo que las empresas privadas puedan invertir y así sucesivamente otras cosas más, ¿ya? Entonces, ese vendría a ser, por ejemplo, la etimología y el concepto de lo que el trabajo podría ser. Luego decimos también que tenemos características. Primero, decimos que el trabajo, por ejemplo, el trabajo vendría a ser penoso, ¿no? ¿Por qué? El trabajo podría ser penoso debido a las circunstancias en las cuales se elabora, en las cuales se trabaja, pues, ¿no? Es decir, pues lastimosamente el trabajo en el cual la persona se encuentra no es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, debido a la forma en la cual trabaja, ¿no? O debido a las circunstancias, o al lugar, por ejemplo, ¿no? Al lugar en el cual trabaja, no es un lugar al cual esté acostumbrado la persona. Entonces, por muchas cosas y eso, podría ser penoso. Obligatorio porque la persona tiene que realizarlo, pues, ¿no? Tiene que realizarlo sí o sí. Porque si no, ¿cómo puede satisfacer la necesidad de la persona y de sus seres queridos o familia? No puede realizarlo, ¿verdad? Por eso decimos que el trabajo es obligatorio. De responsabilidad, porque es obvio que la persona cuando comienza o acepta un trabajo, sabe que tiene que asumir una responsabilidad. Por ejemplo, a qué hora tiene que realizar su actividad, a qué hora tiene que retirarse, y qué cosas tiene que realizar dentro del lugar cuando ya esté en el trabajo. Entonces hay una responsabilidad de parte de esa persona que es el trabajador o trabajadora. Genera fatiga, es obvio, ¿no? Es obvio de que, pues, cuando una persona trabaja, pues es obvio que se cansa, ¿no? Si llega a cansar, ¿no? Ahora, tu cansancio, por ejemplo, ahora en la actualidad que tú tienes, tu cansancio es mental mayormente, ¿no? Igual también para mí, ¿no? Mi cansancio en este momento puede ser mental porque estoy utilizando mi conocimiento para poder, en este caso, enseñarte, ¿no? Entonces, genera fatiga. De alguna u otra forma, genera fatiga el trabajo. El hecho de estar sentados, parados, o realizar actividades, en algún momento genera fatiga, cansancio en la persona. Dice que se requiere esfuerzo físico y mental, como te indiqué antes, ¿no? Entonces va a haber un esfuerzo físico y mental que se va a realizar dentro de lo que vendría a ser el trabajo, ¿ya? Tiene un fin económico porque es obvio que, pues, la persona que labora, la persona que trabaja, necesita recibir ¿qué cosa? Necesita recibir una remuneración, un salario, ¿verdad? Entonces, por eso dice que tiene un fin económico. La persona trabaja, la persona labora, porque también a la vez necesita recibir un dinero el cual puede generar de que la persona pueda satisfacer necesidades, ¿no? Es la persona y su familia, claro está. Entonces ya hablamos de que tiene un fin económico. Factor originario y activo. Originario, acuérdate, el trabajo es originario conjuntamente con la naturaleza. Profesor, ¿por qué la naturaleza es originario? Porque ahí es donde se encuentran los recursos que se van a usar. Y el que extrae esos recursos
es la mano de obra, por eso es original. Y por eso también se dice que es activo, porque interviene, utilizando el capital, la máquina o herramienta, interviene en el medio natural para extraer eso que se va a requerir y se va a transformar. ¿Okay? Por eso decimos que es un factor originario y también a la vez decimos que es activo. ¿Ya? Pero también decimos que es una actividad consciente, ¿no? Es decir, yo sé lo que debo de hacer, soy consciente de la actividad que debo de realizar, ¿no? Y del desempeño que debo de seguir. Por eso decimos que es una actividad consciente. Dignifica al hombre. Profe, ¿qué cosa es eso? Cuando hablamos de que dignifica al hombre, estamos hablando de que la persona se siente útil, se siente necesaria. Y es verdad. El dignifica al hombre es que la persona se va a sentir necesaria, se va a sentir útil. Y tú sabes que eso es muy importante, porque va a ayudar ¿a qué? A que la persona desarrolle sus capacidades. Un trabajo ayuda a que la persona pueda desarrollar sus capacidades, se pueda sentir bien consigo mismo y sobre todo se pueda sentir, como te dije antes, útil, necesaria. Acuérdate que el trabajo por eso es importante. Esta pandemia ha generado mucho desempleo y la gente ha tenido que trabajar en lo que puede. Muchas de las personas han tenido que hacer eso. Ahora estamos en una reactivación económica, claro está. Es decir, estamos recuperando lo que hemos perdido. ¿Me entiendes? No es de que estemos creciendo, como te dije antes, ¿no? Estamos recuperándonos de una situación económica que hemos tenido. Si ahora en la actualidad, por ejemplo, te dicen que hay un crecimiento de 3 o 4%, significa que estamos recuperándonos a nivel del 3 o 4% lo que antes teníamos. No es que estemos creciendo, por si acaso. Entonces, dignifica al hombre por ese motivo, ¿no? Dignifica a la persona, hace a la persona que se sienta útil, necesaria. Y aquí en todas estas actividades que te he puesto acá con mi imagen, ¿no? Podemos visualizar cada una de las características o la mayoría de las características que también en este caso he llegado a ponerte. ¿Ya? Penoso, obligatorio, responsabilidad, fatiga, físico y mental, económico, originario, activo, consciente y dignifica. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente. Clases. Cuando hablamos del trabajo también, podemos decir que se divide en 4 puntos, las clases, ¿no? Podemos decir que tenemos por la actividad predominante, por la condición del trabajador, por la función que cumple y por la especialización. Cuando hablamos de la actividad predominante, por ejemplo, podemos decir que es una actividad que se relaciona con la parte física y se relaciona con la parte intelectual. Es decir, hay un desgaste de la energía física y hay un desgaste del conocimiento, pero también de la parte espiritual, ¿no? Usualmente se dedican a ello. Entonces hay un desgaste de la energía. Desgaste de la energía. Como ya te indiqué antes, ¿no? Por ejemplo, una actividad física mayormente lo realiza, no sé, un agricultor, lo realiza una persona que trabaja en la pesca, lo realiza un obrero, ¿verdad? Uno que trabaja con el conocimiento, pues fácil, ¿no? Podemos tener un contador, podemos tener un médico, podemos tener un abogado, y así, sucesivamente otras personas más, ¿no? Como el docente. Entonces ahí hay un desgaste del conocimiento. Como el otro también tiene un desgaste de su energía física, que utiliza para las actividades que en este caso le corresponde realizar o hacer. ¿Ya? Entonces, por la actividad predominante, es decir, la aptitud que tenga la persona, decimos que es físico y vendría a ser intelectual. Por la condición del trabajador, decimos que es independiente y es dependiente. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos acá, ¿sí? Vamos a este punto de acá, ahorita lo decimos. Independiente significa de que realiza actividades específicas. Esa persona va a realizar actividades específicas que le estén mandando. Dice que no va a estar sujeto a los reglamentos de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa persona trabaja por horas. Una persona que labora por horas. Y solo tiene que cumplir con esas horas que trabaja. Entonces es un trabajador independiente, porque capaz también, después esa persona trabaja también en otro lugar. Sea en la mañana, sea en la tarde. Entonces estamos hablando de que es una actividad, en este caso, por la condición de trabajo, podemos decir que es independiente, porque realiza actividades específicas y no está sujeto a lo que la empresa le dice
o en este caso dentro de un horario que la empresa pone para los trabajadores que sí son permanentes. ¿Ya? Entonces, trabaja por horas, por lo tanto, cumple esas horas y esa persona culmina su labor dentro de su empresa. En cambio, es diferente al asalariado o dependiente. Es decir, esa persona sí está subordinada, sujeto a reglamentos, ¿no? Reglamentos, y trabaja para una institución, es decir, tiene un horario. Por lo tanto, este trabajador es permanente. Y también utilizamos esto para decir que está en planilla. ¿Ok? Es decir, es una persona, por ejemplo, que labora, puede ser una persona que está laborando de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? De lunes a viernes, en un horario, ¿no? Por ejemplo, puede ser de 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, hay un horario que esta persona debe de cumplir de lunes a viernes o de lunes a sábado, que también hay personas que trabajan así, ¿no? Hay un horario de 8 a 5 y debe de estar cumpliendo dentro de ese horario las actividades que le corresponden. Es decir, un tiempo en el cual también tiene su refrigerio para que pueda comer y así sucesivamente otras cosas más, ¿no? Que también son parte de lo que pertenece al tema de dependiente. Muy distinto al trabajador independiente. Por eso dice acá, trabajador independiente emite recibos por honorarios electrónicos, ¿no? Eso es lo que usualmente un trabajador independiente hace. Emite recibos por honorarios a nivel electrónico. Pero también un trabajador dependiente dice que se encuentra en planilla. Es decir, esta persona se le paga un monto específico mensual. En cambio, el de acá va a depender de cuántas horas trabaja. Puede ser más, puede ser menos. Va a depender de cuántas horas esté trabajando, pues, ¿no? Durante el mes. Entonces ahí es donde viene la diferenciación entre uno y otro. Independiente, independiente, ¿ya? Decimos también de acuerdo a la función que cumple. Puede ser director, ¿no? O puede ser un ejecutor. Director es el que dirige la actividad. Y el ejecutor ejecuta la actividad. Es decir, este de acá trabaja en planta. Este de acá, por ejemplo, es el que se encarga de realizar todas las estrategias que debe de seguirse para que la función se pueda cumplir. Y el de abajo obedece, ¿no? Obedece lo que el otro le está indicando o diciendo, por ejemplo. Entonces, director y ejecutor. ¿Los dos son importantes? Claro que sí. Solo que cada uno de ellos cumple una función muy diferente, muy distinta de acuerdo al planteamiento. ¿En qué sentido? Ah, ya. Bueno, depende, ¿no? Acuérdate que todos, por ejemplo, podemos ser trabajadores dependientes. Es decir, tú puedes trabajar para una empresa. Así que, por lo tanto, puedes ser en este caso un trabajador dependiente de la empresa. Claro está de que si tú hablas de la función que cumple, puede decirte que eres ejecutor, ¿no? Porque tú te vas a encargar, por ejemplo, de ver las planillas, o no sé, de ver los recursos que tiene, dependiendo para qué parte. Acuérdate que administración es diverso, puedes ver muchas cosas, ¿no? Así que, por lo tanto, dependiendo, ¿no? Si trabajas para el Estado, trabajas para la entidad privada, pero aquí estamos hablando, si me hablas de un trabajador, ejecutor. En cambio, el que la persona que dirige, planifica, decide, en la parte de director. Si me hablas de acá, es obvio que es mayormente tiene que ser un trabajador dependiente, que esté en planilla, que gane tal cantidad de dinero mensualmente de manera fija, ¿no? Si te he respondido, avísame. Sí, y acuérdate que mayormente, pues, todo trabajador debería de estar acá, aquí, pero a veces sucede que está acá, que también es legal, ¿eh? Los dos son legales, claro está. Solo que cumplen funciones muy diferentes y también tienen beneficios muy distintos, claro está. El de acá no tiene beneficio, pero sí puede trabajar en otros lugares. En cambio, el de acá está sujeto a la empresa, porque también tiene beneficios, porque dice acá que está en planilla. Director, como te digo, el que dirige, ¿no? Dirige la actividad, dice qué es lo que se va a hacer. Claro está que tiene mayor responsabilidad, eso sí. Mayor responsabilidad. El de acá se puede equivocar, acá se equivocó. El de acá le llama la atención y todo, pero lo que el de acá no ha hecho, al de acá le van a decir, oye, ¿qué pasó, no? ¿Qué sucedió? Por eso dice que tiene mayor responsabilidad. Pues, ¿no? El que dirige tiene mayor responsabilidad. Por eso es de que siempre tiene que estar al tanto de lo que usualmente, pues, todos los que laboran en la empresa realizan o hacen, ¿no? Y por especialización tenemos actividades simples, actividades calificadas. Simple no en el sentido de que cualquiera lo puede realizar, ¿no? Entendamos bien, ¿no? No desvaloremos el trabajo, claro está.
sino que es un trabajo el cual la persona, conforme lo va practicando, lo va haciendo, lo va aprendiendo, es decir, lo va perfeccionando. En cambio, acá sí se necesita que la persona conozca, se necesita que la persona pase por un proceso de especialización, por ejemplo. Yo te puedo decir acá, mira, acá tenemos al cartero. ¿El cartero qué tiene que hacer? Pues el cartero lo que tiene que hacer es conocer las calles, conocer los nombres, ¿no? Es decir, tiene que ir aprendiéndolo. Es decir, va a llegar a un lugar, va a preguntar y todo, acá va aprendiéndolo. Es decir, él poco a poco, sin capacitación ni nada, va aprendiendo. En cambio, el de acá, por ejemplo, el cirujano, esta persona sí, tiene que tener conocimiento sobre el cuerpo humano, sobre la forma como se debe de operar y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué procedimientos se deben de seguir, ¿no? Debe de saberlo. Es decir, no cualquier persona lo puede hacer. Entonces, ahí estamos hablando de que la especialización en uno y otro va a ser más importante. Porque uno lo puede ir aprendiendo, el otro no necesariamente tiene que sí o sí realizarlo. Sí o sí tenerlo. Entonces ya hablamos de la especialización. Sin capacitación y con capacitación. Simple y calificado, claro está. Listo. Una pregunta, por favor. Todo clarito. Y avanzando rápido porque tenemos varias cositas que ver acá, ¿no? Y van a haber preguntas. Después vas a ver que van a haber preguntas. Es obvio que van a haber preguntas. Bien, seguimos entonces, ¿ya? Seguimos. Un poquito. Y ahora sí. Listo. Vamos a la evolución de los sistemas de trabajo. Esto de acá es fundamental. Porque vamos a ver tres formas, ¿no? Primero vamos a ver tres formas, son cinco en total. Acuérdate que antes que suceda el esclavismo, hemos tenido un tiempo en el cual las personas trabajaban, laboraban, pero todo lo que ellos obtenían de lo que han trabajado lo repartían de manera equitativa. Eso se llama bien común, que duró poco, pero está. Pero teníamos de que las personas laboraban y trabajaban y no se fijaban de que uno haya trabajado más, haya producido más, ¿no? Pesca, ganadería, agricultura, era lo común, ¿no? La casa, ¿no? Entonces, en algún momento esto cambia. ¿Por qué? Porque las personas van a comenzar a decir, este espacio es mío, este espacio nos pertenece. Entonces, ahí es cuando van a comenzar los enfrentamientos entre sociedades. ¿Ok? Y vamos a tenerlo, ¿no? Y ellos van a comenzar ¿a qué? Van a comenzar a crear cosas con las cuales defenderse. Y es así como nace el esclavismo en nuestra sociedad, ¿ok? Antes de Cristo, claro está. El más antiguo y estaba basado en la violencia, dice. El trabajador, el esclavo, no tenía derechos. El amo era dueño de la vida y de la producción del esclavo. Entonces, si una persona quería, que era esclava o esclavo, quería vivir, tenía que trabajar. Mañana, tarde y noche, tenía que trabajar. Si esa persona quería seguir viva, tenía que trabajar. Como te dije antes en la etimología, ¿no? Si no trabajaba, lo golpeaba, los azotaba. Y es obvio que cuando los azotaban, los golpeaban en la parte de la espalda y los abrían, ¿no? Y esa persona se comenzaba a desangrar. Entonces, así como ese esclavo, pues así como estaba vivo, en algún momento podía morir debido a que se desangraba. Entonces, por eso decimos de que el esclavo no tenía ni voz ni voto, ¿no? El amo era dueño de su vida. Y esto ocurre durante muchos años en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, no hay derechos para ese esclavo. ¿Por qué se volvía un esclavo? Debido a que dentro de ese enfrentamiento, uno de los dos grupos o sociedades va a ganar. Por lo tanto, se va a hacer de todo lo que le pertenecía a esa nación. Y las personas que pertenecían, sobre todo los varones, que pertenecían a esa sociedad, pues iban a convertirse en esclavos. Y si querían seguir vivas, tenían en este caso que trabajar, porque como te indica ahí, al menos en ese tiempo, no tenían derecho. Ningún tipo de derecho tenían esas personas. Entonces, así como nace este problema, ¿no? Este problema de lo que vendría a ser la parte del esclavismo. Y va a durar durante muchos años. Lo hemos tenido en el mundo egipcio, lo hemos tenido en el mundo romano, y así sucesivamente también en otro tipo de sociedades,
las cuales han ido minimizando este tipo de violencia, hasta que ya no acaba al 100%, porque hasta la actualidad tenemos esclavismo, no nos olvidemos, pero ya es de otra forma, pues, ¿no? Luego sigue el servilismo en la Edad Media, pues, en la Edad Media. Después estamos hablando de que en la Edad Media ya tenemos lo que vendría a ser el servilismo, que estamos hablando de la época del feudalismo, del señor feudal que tiene tierras. El señor feudal que tiene tierras necesita trabajadores. Por lo tanto, los siervos son los que van a trabajar para ese señor feudal. Y te dice ahí, el siervo tenía algunos derechos. Es decir, ese siervo tenía algunos derechos. ¿Okay? Es decir, no, ya no era como el esclavo. Tenía algunos derechos, como por ejemplo la libertad, pues, ¿no? Entonces, ese trabajador, ese siervo, realizaba o tenía un contrato con el señor feudal. ¿Por qué? Porque le decía, el señor feudal le decía, mira, tú trabajas mi campo, tú trabajas mi campo, a lo fértil, produce, ¿no? Y todo lo que tú produces me lo entregas a mí. Claro está que tú no te va a faltar comida y no te va a faltar protección de parte mía. Entonces tú haces tu actividad, yo hago mi actividad. Entonces, ¿qué cosa había ahí? Había un contrato entre el señor feudal y el siervo, que como te dice ahí, tenía algunos derechos. El señor feudal era dueño de la producción del trabajador, pero no de su vida. Entonces, ya no era un esclavo. Tú puedes ser dueño de todo lo que yo te entrego, pero menos de mí como persona. La misma familia, el siervo, vivía también dentro de la propiedad del señor feudal. Y es así como la persona comienza a ganar ya libertad, ¿no? Entonces, ahí es donde el señor feudal, al recibir todo eso, que todo ese tema de la producción que le entrega su trabajador, pues con eso paga personas que van vigilando, los van cuidando, el mismo señor feudal, y también a sus siervos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una etapa en la cual ya comenzamos a ver, ¿no?, una forma de independizarse, ¿no? En este caso, hablando del trabajador. Luego tenemos ya, dentro de la parte también de la Edad Media, tenemos también la aparición o surgimiento de las ciudades formadas por siervos libres. Es decir, los siervos comienzan a poblar las ciudades, pero también van a haber siervos que se van a escapar y van a ir también a las ciudades. Todos ellos, sobre todo los libres, van a conformar, por ejemplo, con un grupo de personas, con otros, van a formar gremios, ¿no? Los gremios eran agrupaciones de trabajadores que practicaban un mismo oficio, por ejemplo. El gremio que comienza esta actividad va a ser los artesanos, ¿no? Los artesanos van a ser los que van a empezar esta actividad como profesión, como una especialización, digámoslo así, ¿no? Porque luego vamos a tener otros como el herrero, el panadero y así sucesivamente otros más. Entonces, estos gremios van a ser agrupaciones de trabajadores que practicaban un mismo oficio. Y esto es algo que se va a volver bastante práctico, bastante común, ¿no? Entonces, ellos van a comenzar ¿a qué? Van a comenzar a jerarquizar lo que ellos realizan, lo que ellos hacen, pues, ¿no? Y dice que lo jerarquizan en tres partes. Primero tenemos al aprendiz, tenemos al oficial y tenemos al maestro. El maestro ya sabemos que es la persona a la cual conoce y sabe lo que tiene que realizar, lo que tiene que hacer. Al revés y al derecho lo conoce, sabe qué tiene que hacer. El oficial es el que supuestamente ya ha ido aprendiendo lo que el maestro le ha ido enseñando durante un tiempo, 2 años, 3 años, ¿no? Le ha ido enseñando. Por lo tanto, ya es la persona que tiene la capacidad de poder solo realizar su actividad, ¿ok? Y luego tenemos al aprendiz, el cual solo se encarga de visualizar lo que supuestamente el maestro va enseñando al oficial, ¿no? Para que de esa forma sepa cuál vendría a ser la actividad, porque luego va a pasar a ser un oficial, ¿no? Así que por eso ahí teníamos jerarquías, ¿no? Desde el maestro, oficial y aprendiz. El oficial ya prácticamente podía seguir realizando la actividad que el maestro también hace en la parte artesanal, ¿no? Y luego también se podría, en este caso, en algún momento volver a lo que en este caso realiza. Entonces estaba jerarquizado de esa forma. Había un maestro, había un oficial y había un aprendiz. Entonces, esa es la parte gremial. La parte gremial vamos a encontrar de que ellos van a darle el espacio a lo que ellos están realizando, lo que ellos hacen, ¿ok? Es decir, le van a dar prioridad. Le van a dar un espacio en el cual yo, como diciendo, yo lo que realizo es algo que cualquier persona no lo puede realizar. Es una especialización. Y luego ya tenemos también
El tema de los contratos. Aquí tenemos dos. Tenemos los contratos que son individuales y tenemos los contratos que son colectivos. Un contrato individual es un contrato que surge durante la época de la Revolución Francesa, 1789. Se basa en el derecho de la persona para ejercer libremente su profesión. Entonces, acá ya estamos hablando de profesiones. Siglo XVIII. Estamos hablando ya de profesiones en las cuales cada persona se comienza a especializar, ¿no? Es decir, ya vamos a tener especialidades, las cuales van a comenzar a surgir. Y dice, el contrato de trabajo se realizaba en forma directa entre el trabajador y el empresario. Todavía van a haber empresarios, los cuales van a tener su fábrica. Y ahí es donde van a llegar a qué. Van a llegar a decir, oye, tú vas a realizar esta actividad, oye, tú vas a realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque de forma individual contrata a esos especialistas que va a llegar a tener, ¿ya? El empresario con mayor poder económico explota al trabajador. Acá te está diciendo una palabra muy importante. Acá te habla de explotación, ¿ya? Entonces, como te habla de explotación, te está hablando de las cantidades de horas que esa persona va a trabajar, que van a ser, claro está, excesivas. Y luego van a generar, claro está, lo que ya conoces tú como plusvalía, pues, ¿no? Ya conoces como plusvalía. Entonces, ahí estamos hablando, el empresario, con mayor poder económico, explota al trabajador. Entonces, al explotar al trabajador, hace que ese trabajador labore muchas horas, ¿no? 10, 11, 12 horas, ¿no? En las cuales supuestamente ese trabajador va a tener un salario, un asalariado, ¿no? Y por lo tanto, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Los problemas de, en este caso, de horarios, ¿no? Y ahí es donde comienzan a surgir los derechos laborales, es decir, va a haber gente que va a comenzar a reclamar. Y el contrato colectivo propio de la edad contemporánea surge el sindicato para la defensa del trabajador, y estamos hablando que acá hay derechos, no te olvides. Y aquí es donde se forman los sindicatos. Ahí vamos a ver. ¿Qué es un sindicato? A ver, un sindicato es un grupo formado por trabajadores, los cuales quieren defender los derechos laborales que tienen, los derechos como trabajador, es decir, los derechos como trabajadores que ellos tienen. ¿Ok? No te olvides. Estamos hablando de que surge el sindicato para la defensa del trabajador. ¿Sí? Hay derechos que no se están cumpliendo. Por lo tanto, este grupo sindicato, pues lo que va a hacer es hacer que el propietario lo cumpla, ¿no? Entonces, los sindicatos se forman a partir de 20 personas, ¿ya? En una empresa. A partir de 20 personas pueden formar un sindicato, ¿sí? Y acuérdate que nuestro país está en la Constitución, por lo tanto es algo legal formar sindicatos, el sindicalismo que te dice, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que, este, artículo 3, estamos hablando de que los sindicatos están permitidos, ¿sí? Ahora, el detalle está en que a las empresas no les agrada, ¿no? No les agrada que un conjunto de trabajadores pues puedan formar un sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tampoco quieren acatar o obedecer las normativas, ¿no? De derechos que el trabajador tiene. Como por ejemplo, trabajar cierta cantidad de horas. Como por ejemplo, beneficios. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas no quieren. Por eso es de que cuando descubren que el trabajador está formando el sindicato, pues lo sacan de la empresa, ¿no? Y así digamos, se desvinculan de algo, de un problema que posiblemente pueda suceder. Entonces, eso mayormente sucede. Por eso dice ahí armonía entre capital y trabajo. Es decir, aquí estamos hablando de que la mano de obra va a tener algo que le va a ayudar a poder generar o producir lo que usualmente se necesita. Y ahí estamos hablando del capital. Tú sabes que el capital es la herramienta, es la máquina que se usa dentro de la producción. El trabajo, tú ya sabes que vendría a ser una actividad física o mental. ¿Qué va a realizar la persona que no está? Entonces ahí vemos cómo cada uno de ellos realiza una actividad distinta, una actividad diferente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el contrato individual y también el contrato colectivo. ¿Ya? Cada uno ya realiza esa actividad. Por lo tanto, estamos hablando de contratos muy distintos, muy diferentes, ¿no?
Por ejemplo, el contrato colectivo, podemos hablar de la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Porque ellos usualmente realizan una actividad, la cual puede ser en este caso similar, ¿no? Así que, por lo tanto, su remuneración o ingreso también puede ser similar. Muy distinto al trabajo, al contrato individual en la actualidad. Contrato un ingeniero, contrato un abogado, contrato un contador, ahí está. Contrato de manera individual, porque cada uno de ellos, de acuerdo a la especialización, va a llegar a ganar una cierta cantidad de dinero, pues, ¿no? De acuerdo a lo que, en este caso, ellos realicen o ellos hagan, ¿sí? Bien, entonces vendría a ser contrato individual y contrato denominado colectivo. Ahora, tú sabes que en nuestra sociedad, en algún momento, pues, una persona se especializaba, de manera general, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos maestros o docentes, los cuales enseñaban no solo una materia, sino diversas materias. Por ejemplo, ¿no? Sociales enseñaba todo sociales, ¿no? Matemática, todo lo que es matemática, ¿no? Pero eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando la forma. Por ejemplo, antes teníamos un médico, era medicina general, ¿no? Es decir, atendía a todas las personas. Pero ahora en la actualidad no sucede eso. Ya hay especializaciones, ¿no? Especialidades. Entonces podemos decir que tenemos una ocupación, pero también tenemos dentro de esa ocupación varias especialidades. Por eso dice dentro de cada ocupación. Por ejemplo, la ocupación, cuando las personas se dedican a actividades de especialidades diversas. Por ejemplo, tenemos a los agricultores, a los carpinteros, peluqueros, maestros, ingenieros, médicos, etc. Entonces, estamos hablando de que ahí, por ejemplo, tenemos especializaciones. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser por ocupación. Cuando hablamos de dentro de cada ocupación, cuando cada trabajador se dedica únicamente a realizar un aspecto, una parte de su trabajo, es propio de la civilización moderna y de la gran industria. Por ejemplo, tenemos médicos, claro que sí, pero tenemos médicos que se encargan de los niños, ¿no? Se encargan de las personas adulto mayor, geriatra. Tenemos los que se encargan, por ejemplo, de la parte de la gastroenterología. Tenemos ginecólogos. Entonces, tenemos una diversidad, ¿no? Una diversidad dentro de la parte médica o medicina. Por ejemplo, ingenieros. Tenemos ingeniero geólogo, ingeniero de minas, ingeniero de sistemas, y así, sucesivamente otros más. Y así, otras carreras más como, por ejemplo, el derecho, ¿no? El derecho penal, el derecho civil, y así, sucesivamente otros más. Entonces, estamos hablando de que ya lo que se está haciendo acá es darle a la persona una especialización de lo que en este caso va a ser un especialista en ese rubro, en ese tema. No, no darle todo, sino darle una parte. Y eso es lo que usualmente se hace en el tema de las modalidades. Claro está de que esto puede generar, por ejemplo, la división del trabajo que hemos visto anteriormente. Puede generar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Puede generar ventajas, ¿ya? En este caso, el dividir el trabajo, vamos a ver qué ventajas genera. ¿Qué ventajas puede generar? Primero, se origina la especialización del trabajador. Es decir, como te dije antes, ¿no? El trabajador se vuelve un especialista en lo que hace, en lo que dice, en lo que realiza, ¿ya? Entonces va a originar la especialización del trabajador. Se incrementa la productividad. ¿Qué significa eso? Vamos a explicar. Cuando hablamos de que se incrementa la productividad, significa de que se aumenta la productividad con los mismos factores. ¿Okay? Es decir, aquí no cambia de que yo aumento algo, sino que la productividad se da porque mis factores funcionan de una mejor forma. Es decir, me están produciendo más. Entonces, la productividad es cuando hay un incremento de la producción, pero utilizando los mismos factores. ¿Ya? Acuérdate que la productividad significa cuando la empresa mide el rendimiento de los factores productivos en un determinado periodo. ¿Okay? ¿Pero por qué se mide? Se mide con la finalidad de ver cuán eficiente es esa mano de obra. Cuán importante es esa mano de obra. Por eso se mide. Se mide la eficiencia de esa mano de obra. ¿Okay? Se mejora la calidad de los productos. Claro, en este caso, los productos van a tener una calidad. ¿Ok? Van a tener una forma muy diferente, muy distinta, la cual pues va a ser
de que esa calidad, pues, sea de que haga de que ese producto sea distinto, sea diferente, pues, ¿no? Entonces, la calidad del producto va a ser mejor, va a tener mejor forma, mejor acabado, ¿no? Entonces, va a haber una calidad en el producto. Esa es una de las ventajas, en este caso, de lo que vendría a ser la parte de trabajo, ¿no? Ahorro de tiempo y esfuerzo, claro que sí. El hecho de que, en este caso, se utiliza adecuadamente la mano de obra, pues va a hacer que se ahorre el tiempo, es decir, pues ese trabajador va a laborar en una cantidad de tiempo, ¿no? Y va a haber un esfuerzo que también antes hacía, pero ahora por medio de lo que vendría a ser las herramientas o máquinas, va a realizarlo de menor proporción. Por lo tanto, ahí el dividir el trabajo también genera el ahorro de tiempo, porque va a dedicarse solo a una actividad específica, y también el esfuerzo, porque capaz realizaba actividades que capaz esa persona no podía hacer, ¿no? Y otro ya lo hace de una manera un poco más eficiente, de mejor forma. Entonces hay un ahorro de tiempo y esfuerzo. ¿Se reducen los costos de producción? Claro que sí, ¿no? Estamos hablando de que al utilizar de mejor forma la mano de obra, pues también puede haber una reducción de los costos, ¿no? De lo que usualmente la empresa invierte para que pueda generarse la producción de un cierto bien. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser las ventajas. La ventaja que podemos encontrar dentro de lo que vendría a ser la parte del trabajo. ¿Listo? Ahora vamos a lo contrario, ¿no? Si hemos hablado de las ventajas, ahora vamos a hablar de las desventajas, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a encontrar algún tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué? Y justo acá hay algo importante que decirte, ¿no? Por ejemplo, las desventajas pueden ser que hay una mecanización del trabajador. Es decir, el trabajador hace esa actividad mecanizado. Es decir, sabe que tiene que hacerlo, sabe en qué momento lo va a hacer, sabe cuánto tiempo le tiene que dedicar. Entonces, hay una mecanización del trabajador. Dice, ya no necesita pensar para realizar su trabajo por ser sencillo y se convierte así en autómata. Mentalmente no se desarrolla, es decir, se está limitando. ¿Por qué? Porque como ya aprendió a realizar esa actividad, pues lo realiza. Como le están pagando, lo sigue realizando. No conlleva un esfuerzo mayor. Y como te dice ahí, mentalmente no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque no está buscando aprender más. Y eso es lo que muchas veces genera el hecho de elaborar o trabajar en un cierto entorno. Un cierto entorno en el cual no se crece a nivel laboral, ¿entiendes? Si tú trabajas en un lugar en el cual creces a nivel laboral, bacán, no hay ningún problema, está muy bien. Pero si no hay un crecimiento de la persona a nivel laboral, de conocimiento, de aprendizaje, y más bien se está limitando, la persona no va a seguir aprendiendo. Y eso no es algo bueno. Al menos para el trabajador, eso no es algo bueno. Porque eso le va a generar problemas después. Cuando vaya a otro lugar, pues no. Y cuando le pidan hacer otras cosas y no lo sabe. Por eso decimos que el mecanizarse no es bueno. Incapacidad física para otras labores. Es probable que la labor que desempeñe solamente permite el desarrollo de determinadas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, esa persona va a sentirse incapaz. Es decir, no se va a sentir con la capacidad de poder realizar esa actividad porque tiene miedo de no realizarlo bien. Ahora, ¿por qué tendría miedo esa persona? Esa persona tendría miedo debido a que no ha realizado esa actividad antes. Por eso tendría miedo. Por ejemplo, es como si le dijeran a una persona que hace limpieza que también arregle los tomacorriente, que también arregle, no sé, los inodoros y no lo sabe hacer. O que también pinte, ¿no? En cambio, si en otro lugar donde supuestamente ha trabajado le han dicho y le han enseñado a hacer eso, pues es obvio que esa persona va a decir, muy bien, yo lo hago, porque yo sé. Pero si no lo sabe, va a haber otro que está atrás y que sí lo sabe. Por eso decimos de que incapacita muchas veces el hecho de que la persona se pone límites en el hecho de trabajo. ¿Ya? Por eso siempre es bueno de que la persona también se proyecte, ¿no? O sea, proyecte a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, y de esa forma vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo desde un punto de vista profesional. Infantiliza su mente debido a que hacen tareas simples que no requieren de mayor esfuerzo mental. Entonces, esa persona no utiliza su conocimiento, por lo tanto, infantiliza su mente. No tiene capacidad para la creatividad, para hacer otras cosas, porque tampoco la han exigido, como te dije, pues,
como no lo han exigido, pues hay limitaciones en él. Pero no limitaciones que haya buscado, sino lastimosamente es porque no ha salido ese entorno, no ha salido ese lugar. Entonces ahí es donde se va a generar mecanización, incapacidad e infantilismo del trabajador dentro de lo que vendría a ser la parte de lo que es la empresa. ¿Ya? Entonces sería una desventaja, conjuntamente con lo que vendría a ser la parte de lo que nos ha manifestado también la ventaja como punto importante dentro de lo que usualmente el trabajador debe de hacer o debe de realizar. Y luego tenemos también la retribución. Vamos a ver. El trabajador, al participar en el proceso productivo, como creador de la riqueza generada, debe percibir un pago o retribución por su fuerza de trabajo, desarrollada en la elaboración de los productos. Esta retribución se llama salario. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, lo que recibe ese trabajador se llama salario. ¿Ya? Porque se da al asalariado. No te olvides. Salario porque se le da al asalariado. Al trabajador asalariado. Es decir, al trabajador que se le paga. Se le retribuye. La cual varía de acuerdo al sector productivo. Sector productivo al cual pertenece cada persona. Es decir, puede pertenecer al sector primario, puede pertenecer al sector secundario o puede pertenecer al sector terciario. ¿Ya? Dependiendo al sector al cual pertenezca, es así como va a recibir ese salario. De acuerdo al sector donde pertenezca, va a recibir ese salario, no te olvides. De acuerdo al sector productivo. Sectores productivos son tres: primario, secundario y terciario. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, él va a recibir su retribución. Y aquí tenemos a los trabajadores y tenemos el salario que va a recibir. ¿Ya? El obrero, a ver, vamos a ver. El obrero recibe un jornal. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico. El obrero recibe un jornal debido a la actividad que realiza en el día. Por eso se llama jornal. Jornal viene de jornada. Y la jornada mayormente se acababa a las 5 o 6 de la tarde en las empresas. Ya no te hace años anteriores, ¿no? Entonces, obrero hacía su cola y a esa persona le pagaban en físico, ¿no? En chinchín, plata. Le otorgaban y le daban, pues, ¿no? Está tu pago, listo, muchas gracias. Entonces, por eso te decía que el obrero recibió un jornal por la jornada de trabajo, por el día que usualmente trabajaba, ¿ya? Entonces, eso es lo que recibe el obrero, ¿ya? Un jornal. Luego tenemos también, en este caso, al empleado, ¿ya? Vamos a ver, empleado, que recibe un sueldo. Acuérdate que también el sueldo puede ser llamado haberes, con H, ¿ya? Lo que puede recibir el trabajador es haberes, ¿ya? Con H. Entonces, el sueldo lo recibe el empleado, ¿ya? ¿Qué cosa es? El sueldo lo recibe un trabajador, un empleado que esté en planilla. Ahí está. Ese es el punto. Entonces, un empleado, un trabajador que esté en planilla, firma contrato, ¿no? Por un determinado tiempo, un mes, tres meses, seis meses o anual, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo en este caso del contrato que le den. ¿Ok? Que lo más ideal es anual, ¿no? Pero ahora las empresas mayormente lo hacen por un mes o lo hacen por tres meses, en el cual supuestamente esa persona está a prueba, ¿no? Mayormente es así. Mayormente es lo que hacen para que no tengan ningún tipo de problema, ¿no? Que no cumple con las expectativas que la empresa pensaba o creía. Entonces, ese empleado que está en planilla recibe un sueldo. Es decir, mensualmente va a recibir una cantidad la cual no va a variar. Claro está que ese sueldo va a tener descuentos, ¿no? Es obvio, ¿no? Va a tener los descuentos respectivos que le llega a corresponder, ¿no? Que le llega a corresponder dependiendo de lo que llegue en este caso a ser. ¿Ok? Por eso decimos de que va a ser el empleado recibe en este caso un sueldo, o también llamado haber. El profesional independiente, como ya lo hemos visto anteriormente, el profesional independiente recibe un honorario. ¿Por qué? Por las horas. Por las horas que ha trabajado. No te olvides. Por las horas
que ha llegado a laborar esa persona. Entonces, por las horas que labora, recibe en este caso un honorario. ¿Ya? Si ha trabajado más horas, recibirá más. Si ha trabajado menos, recibe menos, ¿no? Pero va a depender de sus horas que usualmente trabaja. Y acuérdate que es un trabajador independiente. Es decir, no es un trabajador que depende de la empresa. Solo está cumpliendo ¿con qué? Con las horas que se le pide. Con las horas que ha pactado con la empresa. Y de acuerdo a esas horas, pues es obvio que se le va a pagar. Pues, ¿no? Se va a pagar una cantidad con la cual ha llegado a pactar con la empresa o la entidad. Entonces, profesional independiente recibe un honorario. ¿Okay? El honorario va a ser fundamental para las actividades que en este caso esa persona va a llegar a realizar o va a llegar a hacer. Y va a ser parte fundamental de lo que cada uno de ellos hace, realiza o en este caso llega a sintetizar. ¿Ya? Bien, ese sería, en este caso, sobre el trabajo independiente, profesional independiente, los altos funcionarios. Los altos funcionarios de nuestro país reciben un emolumento. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, los ministros. Por ejemplo, ¿quién más? Presidente. ¿Okay? Tenemos a los congresistas, por ejemplo. Al presidente del BCR, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, ellos usualmente van a recibir un emolumento. Es decir, el emolumento vendría a ser un pago que está por encima de lo que habitualmente una persona en nuestra sociedad recibe. Por eso se denomina emolumento. ¿Ok? Entonces van a ser montos altos, elevados, lo cual mayormente una persona en la sociedad no gana. ¿No? No gana. Un director, un gerente, sí. Pero mayormente una persona normal, común y silvestre no va a ganar esa cantidad de dinero. Entonces, por eso se le denomina emolumento. ¿Ya? Porque se le da a los altos funcionarios públicos que tenemos en nuestra sociedad, los cuales hacen grandes cosas por nuestro país, ¿no? Bien. Luego tenemos también aquí a los alcaldes, ¿no? A los alcaldes. ¿Ok? Alcaldes, vamos a ponerlo así, alcaldes. Tenemos a los regidores, tenemos a los directores, ¿ok? Es decir, directores son gerentes de empresas, los cuales reciben una dieta. Acuérdate que la dieta que ellos reciben es aparte del sueldo que mensualmente ellos ganan. ¿Ok? Es aparte de lo que ellos llegan a ganar como sueldo. Ahora, ¿por qué se le da una dieta? Se le da una dieta debido a los, en este caso se le da una dieta debido, en este caso, a las reuniones que ellos mantenían durante el mes. Que hay un mínimo, ¿no? Son aproximadamente 2 reuniones que al mes tienen que tener. Cada reunión tiene un valor. Por ejemplo, por esa reunión el alcalde, por cada reunión gana 500 soles, por ejemplo, digámoslo así. Entonces, ha tenido 4 reuniones, ha ganado 2.000 más, aparte del sueldo que usualmente está llegando a ganar. ¿Ok? Entonces vendría a ser lo que el alcalde, regidor o director o gerente llega a ganar como dieta, que como te dije, va a ser una cantidad que usualmente ellos van a recibir de acuerdo a las reuniones que van teniendo. Sí, ellos reciben. Bueno, ahora, no sé si estás enterado hoy día de que lo han retirado del cargo al alcalde de Lima, ¿no? Lo han vacado, ¿no? Debido a que él estaba recibiendo justo esto. Pues. Él ha recibido dieta, ¿no? Es decir, porque él ha sido parte del directorio de lo que vendría a ser Sedapal, ¿no? Y él recibió una dieta, pero ya no siendo, o mejor dicho, siendo ya alcalde de Lima. Entonces, y eso es algo que no está bien. Legalmente no está permitido. Entonces, por lo tanto, a él le hicieron una denuncia. Y esa denuncia ha hecho de que el jurado nacional lo destituya. Faltando 8 meses para que acabe su alcaldía, lo han destituido, así que por lo tanto su primer regidor es el que entra, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, es el que va a entrar ahora con su teniente alcalde, ¿no? Ellos tienen su teniente alcalde, es el que va a entrar para reemplazarlo. Entonces estamos hablando de lo que vendría a ser la retribución, ¿no? La retribución que ellos reciben. Ajá, Miguel Romero Sotelo, el nuevo alcalde de Lima, ¿no? O si no, como tienen, así como el presidente, ¿no? También que tiene vicepresidente, también ellos tienen teniente alcalde, decía.
Listo. Vamos a seguir. Un ratito vamos a borrar todo esto. Un ratito, por favor. Un ratito. Listo. Entonces seguimos. ¿Ya? Vamos al siguiente punto, que en este caso vendría a ser la forma de salario. Este de acá es bastante interesante también. Cuando hablamos de la forma de salario, vamos a encontrar 6 formas de salario. ¿Ya? Tenemos el salario nominal, salario real y salario mínimo legal. ¿Ya? Entonces, salario nominal. ¿Qué cosa es? Bien clarito acá te dice. ¿Ok? Vamos a subrayarlo para que lo entiendas. Cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador a cambio de su fuerza de trabajo. Ahí está. Mira. Interesante. Entonces, el salario nominal, escúchalo bien, ¿eh? Es la cantidad de dinero que recibe el trabajador por la labor que cumple. Por ejemplo, es un ejemplo, nada más, 900 soles. Ya. ¿Eso qué cosa es? Es lo que yo recibo por la labor que he hecho, por la labor que yo he realizado. ¿Ok? Ese vendría a ser el salario nominal. Cantidad de unidades que mensualmente yo recibo de parte de la empresa la cual me contrató, por ejemplo. ¿No? Entonces, se vendría a ser el salario llamado nominal. ¿Sí? Profe, ¿y qué diferencia hay con el salario real? Fácil. El salario real es esos 900 soles, ¿para cuántos? Mira acá, mira la jugada. ¿Para cuánta cantidad de artículos de consumo y de servicio puedo comprar? Es decir, con estos 900 soles, ¿cuánto de bienes y servicios yo puedo comprar? ¿Ya? Entonces, el salario real es, yo con esto que he recibido como salario nominal, con eso, ¿cuánto de bienes y servicios puedo comprar? Claro está que aquí está, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la luz y otros servicios más, pero también ahí están los alimentos, la vestimenta, la comida, ¿no? Que usualmente la persona va a consumir de manera mensual. Todo eso hace lo que yo pueda adquirir con el salario nominal, ¿ok? Que vendría a ser en este caso el salario real. En la realidad, ¿cuánto yo con esos 900 soles puedo adquirir de bienes y servicios? ¿Poquito o bastante? Bueno, va a depender, ¿no?, para cuánto me alcanza. Es salario real, ¿ya? Salario mínimo legal, por si acaso. En los medios de comunicación hablan de una remuneración, por si acaso te lo digo, mínima vital, ¿verdad? Ya, entonces, cuando te hablen de una remuneración mínima vital, te están hablando del salario mínimo legal. Ojo, cuando te hablen de una remuneración mínima vital, te están hablando del salario mínimo legal. ¿Ok? Eso es lo que están haciendo. Es el salario nominal establecido por el Estado. Entonces, el Estado lo establece y que el empresario está obligado a pagar como mínimo a sus trabajadores. Profe, ¿ese salario para quiénes rige? Por ejemplo, rige para los que de manera diaria, ¿ok? De manera diaria, trabajan 8 horas. ¿No? Trabajan 8 horas. ¿Ok? Ahí está. Y en el mes, disculpa, en la semana, estoy equivocando. Y en la semana, por ejemplo, vamos a ver un ratito. Y en la semana, hacen un total de 48 horas. ¿Ya? Pero nos indica que también va de 40 a 48 horas, porque hay gente que trabaja de lunes a viernes, ¿no? Así como hay gente que trabaja de lunes a sábado. Por lo tanto, podemos hablar de 40 a 48 horas. Solo que la Constitución nos indica 48 horas. Eso es lo que nos indica. ¿Ya? Entonces, esa persona que labora de esta forma, es decir, mensualmente ya es una cantidad, ¿no? Al día 8 horas y semanalmente 48, pues tiene que ganar 1.025 soles. No te olvides, esto rige desde el 1 de mayo de este año. ¿Ya? Por si acaso. Esto rige desde el 1 de mayo, Día del Trabajador.
esos 1.025 soles que debe de recibir una persona que labora esta cantidad de horas al día y de manera semanal. ¿Sí? Bien, listo. ¿Todo clarito está ahí? Ya. Listo. Muy bien. Seguimos. Ahora sí, vamos a ver. Dice, salario mínimo vital. Ah, mira, qué bacán, ¿no? Por eso te puse la diferencia, pues. Por eso yo te dije que en el salario mínimo legal también es llamado remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque para que no te confundas, pues, con este de acá, ¿no? Para que no te confundas. Para que después no diga, mi profesor me dijo que se llamaba remuneración. Me ha mentido, profesor. No, por eso te explico, porque tú sepas, ¿no? Y no te equivoques. Entonces, salario mínimo vital es el salario nominal que permitirá cubrir las necesidades básicas, vitales, disculpa, del trabajador y de su familia. Te está hablando de cuatro personas en una familia, que mayormente podemos decir que es papá, mamá e hijos o hijas, ¿no? Estamos hablando de una familia de cuatro personas. Eso es lo que pone el Instituto Nacional de Estadística Informática. No sé que yo lo ponga, ¿ya? El Instituto Nacional de Estadística Informática, INEI, es el que dice que una familia conformada por cuatro personas, ¿no?, tiene que, en este caso, tiene un gasto que es este de acá. 1.400 soles aproximadamente. Es decir, semanalmente esta familia puede estar gastando 350 soles. ¿Verdad? Esta familia aproximadamente puede estar gastando 350 soles, porque esto si lo dividimos por 4, que son las semanas del mes, ¿cuánto sale? 1.400 sale, ¿no? Redondeado. Entonces estamos hablando de que es 1.152 sería acá. Entonces, 1.400 soles es aproximadamente lo que una familia gasta en bienes y servicios de primera necesidad. Por ejemplo, profesor, ¿cuáles vendrían a ser esas necesidades vitales? Por ejemplo, la alimentación es una necesidad vital. La vestimenta es una necesidad vital. La salud es una necesidad vital. De eso te está hablando. No te está hablando de que te compres tu Play, tu celular, iPhone 13. No te está hablando de eso. Te dando necesidades vitales que una familia puede tener. Por eso dice ahí, permitirá cubrir las necesidades vitales del trabajador y de su familia. ¿Y cómo el INEI sabe eso? Porque el INEI censa, hace encuestas. Por lo tanto, ahí ellos ven cuánto una familia de manera semanal y mensual está gastando. Y si ellos ven que ese gasto es de un 80 o 90%, significa que ese es más o menos es un ingreso que ellos posiblemente puedan estar recibiendo, como mínimo. Porque eso es lo que la mayoría de familias de cuatro personas está gastando para su canasta básica. Entonces, el salario mínimo vital, se relaciona ¿con qué? Con la canasta básica. ¿Ok? ¿Qué este vendría a ser? Este de acá. Este de acá vendría a ser canasta básica. Ya. Que una familia usualmente está llegando a gastar porque es un tema de necesidad, pues, ¿no?, que tiene la familia, y por eso también tiene ese gasto, ese monto o gasto que va teniendo. El salario por tiempo, te habla por horas, por las horas que trabaja esa persona, ¿ya? Por las horas que trabaja, ahí está, el tiempo. Retribución asignada por el intervalo de tiempo que labore las empresas, pues, ¿no?, puede ser horas, pueden ser días, o pueden ser meses, ¿no? Es decir, las horas que acumulen en el mes, en el día, o en el momento. Por eso decimos que es un salario por tiempo. La persona se le paga por las horas que está laborando, por las horas que está trabajando, ¿sí? Y luego tenemos el salario de staff, que esta es una forma de explotación en la actualidad, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Es una forma de explotación. Es una forma de explotación porque al trabajador, ¿ok?, se le dice, mira, tú, de acuerdo a cuánto me llegues a producir, yo te voy a llegar a pagar. Por lo tanto, es obvio que el trabajador va a querer que le paguen más, ¿verdad? Porque capaz le están pagando el mínimo, 930. Porque acuérdate que el primero de mayo recién es 1.025.
Entonces, ese trabajador, pues como quiere ganar más, utiliza más tiempo para poder producir lo que le indican. Entonces, ese trabajador produce más, se le paga más. El trabajador produce menos, se le paga menos. Entonces, por eso dice, la retribución será de acuerdo a la cantidad producida. Se le considera el salario más explotador, porque ahí no se está diciendo cuánto tiempo trabajes, sino tú trabajas y ve cuánto tiempo requieres para llegar a producir lo que tú desees. Pero acuérdate, de acuerdo a la cantidad que tú me produzcas, yo te voy a retribuir, yo te voy a pagar. Entonces, por eso te dice que es una forma de explotación hacia la mano de obra. Y es algo que lastimosamente no debería de ocurrir, pero en nuestro país ocurre bastante, bastante y bastante. Es una forma elegante, ¿no?, de explotar a la mano de obra, ¿no?, la cual supuestamente está que se esfuerza, está poniendo todo de sí para que esta actividad pueda realizarse de una manera adecuada, ¿no? Pero lastimosamente acá estamos viendo términos o cosas que van ocurriendo. ¿Ya? No sé si te acuerdas de las personas que estuvieron en el centro de Lima, esas personas estaban encerradas, ¿no? Y ellos trabajaban de acuerdo a qué, de acuerdo a la cantidad de bienes que producían, por ejemplo. Todos los estaban explotando. Listo. Muy bien. Conflictos laborales. Huelga, boicot, sabotaje, lockout. Profe, ¿qué es la huelga? La huelga es legal y es cuando las personas de una empresa, trabajadores, salen a la calle a manifestar su incomodidad. Es decir, de las cosas que la empresa no realiza. ¿Cuántas veces los trabajadores de Ripley han salido a la calle a decirle que no les pagan adecuadamente? Que no les cumplen adecuadamente con sus pagos. Nada de nada. Sigue ahí. La huelga es cuando los trabajadores salen y manifiestan una incomodidad que tienen como trabajadores. Es un derecho. Salir a hacer huelga es un derecho. Vandalismo no. Esa es otra cosa, ¿no? Pero huelga sí se puede hacer. De manera pacífica. El boicot, guerra al producto para evitar que los consumidores los adquieran y perjudican a la empresa. Es decir, el boicot es cuando se habla mal de los productos que la empresa vende. ¿Por qué se puede hablar mal de esos productos? Por diferentes motivos. Porque la empresa no la ha pagado, la ha tratado mal, la han retirado de manera intempestiva, es decir, sin ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, por eso las personas pueden boicotear lo que la empresa está vendiendo. Sobre todo si son personas que han laborado en la empresa, tienen mayor credibilidad. ¿Y qué genera eso? Genera de que la sociedad consuma menos de esos productos que la empresa está ofreciendo. Por lo tanto, ¿está qué cosa? Perjudicando, pues. Perjudica a la empresa. Porque no va a vender la misma cantidad que antes vendía. Entonces, el boicot. ¿Ya? El sabotaje es causar daño a la empresa y destruir máquinas y también tomar el local. Entonces, en el sabotaje estamos viendo de que usualmente se puede causar daño. Por ejemplo, hace un mes o dos meses, me parece, en nuestro país, en provincia, se dio de que la empresa botó de manera intempestiva a los trabajadores, es decir, sin ninguna justificación los sacó, ¿no? Entonces, estos trabajadores se pusieron de acuerdo y lo que hicieron fue entrar de manera violenta en la empresa y comenzaron a destruir las cosas y quemaron la instalación. ¿Eso qué cosa es? Eso se llama sabotaje. Causar daño a la empresa, destruir máquinas y tomar el local. Es decir, prácticamente dejarlo inservible. Entonces, eso vendría a ser el sabotaje. El lockout, por ejemplo, es cuando el empresario, el dueño, el empleador, se declara en quiebra. ¿Por qué se puede declarar en quiebra el empleador? Porque lastimosamente ya no tiene liquidez, no tiene plata para poder en este caso seguir produciendo y seguir pagando a los trabajadores. Entonces, para no endeudarse más de lo que ya está endeudado, lo que hace es declararse en quiebra. Claro está que esto puede traer dos cosas. Puede traer de que el empleador llegue a un acuerdo mediante una conciliación con el trabajador para que le pague, o puede llegar a un arbitraje. Es decir, como tú no me pagas, yo como trabajador te denuncio, pues. Entonces, la parte legal que se encargue de decir, ¿cuánto me vas a pagar tú? ¿Por qué? Porque no llegaron a una conciliación. Entonces puede darse una conciliación o un arbitraje cuando hay un conflicto laboral. Entonces hay que en la conciliación es el empleador y el empleado los cuales llegan a un acuerdo.
En el arbitraje es un juez el cual determina lo que va a suceder. Y ambas partes tienen que estar de acuerdo, claro está. No es de que no esté de acuerdo, tienen que estar de acuerdo. Es una sentencia. ¿Ya? Y luego tenemos población en edad de trabajo. Vamos acá, estamos acabando ya. La población en edad de trabajo, dice, es aquella población definida por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, como apta en cuanto a su edad para ejercer sus funciones productivas, dice. Entonces, estas personas están en una edad, ¿no?, la cual ya están en la capacidad de poder trabajar. Ahora, no necesariamente trabajan, ¿no?, pero sí ya pueden ejercer esa función. Dice que en nuestro país la población se da a partir de los 14 años de edad. A más, claro está. Entonces, una persona que tiene 14 años puede laborar. Claro está de que hay requisitos que se deben seguir. Por ejemplo, esa persona puede trabajar de 4 a 6 horas. Esa persona tiene que trabajar en actividades blandas, como por ejemplo vender, ¿no? Esa persona vende algo en un lugar, una bodega, por ejemplo. O en este caso no puede tener un esfuerzo físico, porque todavía está en proceso de crecimiento, formación, ¿no? Entonces, esas son las condiciones. Y claro está, si hay algún contrato, el contrato se hace con los padres, no con el menor o la menor de edad, por si acaso. Entonces, ahí estamos hablando de que en nuestro país la población es de 14 años para adelante. Mientras va subiendo la edad, también va mejorando las actividades que en este caso esta persona puede realizar cuando tiene 15, 16 y así sucesivamente. ¿Ya? Mayormente aquí podemos hablar de que esas personas trabajan en actividades dentro de la empresa que es de familia, ¿no? Mayormente es así. No ocurre en todos, pero mayormente es así. Población económicamente activa, PEA. Es la población en edad de trabajar que realiza o busca realizar alguna actividad económica, dice. Por lo tanto, estamos hablando de esa población, ¿no?, la cual usualmente, pues, ¿no?, está en edad de trabajar, que realiza o está buscando alguna actividad económica. Es decir, la gente que está trabajando o la gente que no está laborando, pero está buscando un trabajo. Son las personas que tienen capacidad y disposición para laborar. Esta población económicamente activa se divide en de la siguiente forma. Tenemos a la PEA ocupada y a la PEA desocupada. En la PEA ocupada vamos a tener, por ejemplo, dice, es la población que participa en la producción de algún bien económico o en la prestación de un servicio. Es decir, son personas que producen bienes o brindan servicios. Eso es lo que te está diciendo. Esta PEA ocupada se divide en adecuadamente empleada y también tenemos la PEA ocupada subempleada. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La PEA adecuadamente empleada labora la cantidad de horas que debe de ser, que dice, es la población que labora 35 o más horas, es decir, puede ser 40, 48 horas. ¿Ok? Recibe ingresos por encima del valor de la canasta mínima, es decir, más de 1.400, pueden pagar de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 a más, de acuerdo a la profesión que tienen. ¿Sabes quiénes usualmente se llevan esta PEA adecuadamente empleada? Se lo llevan las grandes empresas. Las grandes empresas son los que mayormente pueden pagarle a esa población y son los que se lo llevan. Es decir, son los que le dicen, ven, trabaja para mí. Así que, por lo tanto, esa PEA adecuadamente empleada se siente bien donde trabaja y no tiene ningún tipo de problema de seguir trabajando en ese lugar. Es decir, no está buscando otro empleo. Por eso se denomina adecuadamente empleada, que en nuestro país son poquísimos. Es poquísima esta población. 2 millones, 2,5, pueden llegar a 3. No es más. Y acuérdate que la población económicamente activa casi llega a 18 millones. Estamos hablando de que hay una gran población que no está ahí, ¿no? No está dentro de ese entorno. Entonces, esa es la PEA adecuadamente empleada. ¿Ya? La PEA subempleada dice que es la que trabaja, pero no se encuentra conforme con el trabajo que tiene. Por lo tanto, sucede dos cosas. No se encuentra conforme porque trabaja menos horas y gana menos, o trabaja muchas horas, pero también igual gana menos. Entonces, significa por horas, el problema es porque las horas que trabaja o por el ingreso que recibe. Porque los dos son un problema para él o para ella. Las horas que trabaja o los ingresos que recibe. Por eso, ¿qué cosa está haciendo? Está buscando otro empleo, en el cual si le pagan más, agarra y se va a ese lugar. Y lo deja colgado, en este caso, a esa empresa que la ha contratado. Mayormente, el subempleo funciona así. Y el subempleo en nuestro país es fuerte.
es bien fuerte. Es decir, hay mucha gente que lastimosamente no tiene un trabajo seguro, ¿no? Para que pueda así también darle seguridad a su familia, ¿no? Acuérdate que el adecuadamente empleado te da muchos beneficios a largo plazo, ¿ya? Y luego tenemos la PEA desocupada, ¿no? Que es la población que no participa en la producción de un bien o servicio, pero está buscando, ¿no? Y ahí tenemos el desempleo abierto, es la población que busca activamente un empleo. Y podemos decir que tenemos dos, ¿no? Tenemos un desempleado cesante y un desempleado aspirante. ¿Qué es eso? El desempleado cesante es el que no es la primera vez que busca empleo, son las personas que ya tienen experiencia, ¿no? Laborando. Y el desempleado aspirante es el que por primera vez está buscando un empleo en nuestro país. ¿Ya? Listo. Vamos ahora a la población económicamente inactiva, PI. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser? La población económicamente inactiva es la población en edad de trabajar, pero que no participan en el mercado laboral, es decir, que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica, por diferentes motivos. Está compuesta exclusivamente por aquellos que se dedican a los quehaceres del hogar, los que solamente estudian, los jubilados o pensionistas, los que tienen impedimentos físicos, que ya es menos felizmente, entre otros. Por ejemplo, a esta población económicamente activa pertenecen, por ejemplo, las amas de casa, que por ejemplo se dedican a su familia, ¿no? Durante mañana, tarde y noche. Pertenecen a las personas que están jubiladas, es decir, 65 años a más. Que ahora en la actualidad se dice que un jubilado que recibe pensión puede todavía laborar, puede trabajar, ¿no? O si no, por ejemplo, los que estudian, por ejemplo, ustedes. Me imagino que dentro de ustedes hay personas que, en este caso, están estudiando, pero también hay gente que trabaja, ¿no? Los que solo se dedican al estudio pertenecen a la población económicamente inactiva, ¿ya? Se puede distinguir dos grandes grupos. Inactivos con deseo de trabajar, es decir, ese es el desempleo oculto, las personas que desean trabajar, como también inactivos sin deseo de trabajar, es decir, saben que no trabajan, pero no tienen ningún tipo de intención de trabajar. Y ahí donde se hablamos de los inactivos plenos, ¿ya? Entonces vendría a ser la población económicamente activa y económicamente inactiva. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntitas. Vamos, vamos. Ahí está. Voy a abrir el chat, un momentito, por favor. Ahí está. Bien. Vamos a ver, ¿sí? Trabajo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Mario es un técnico de computadoras. Hace poco lo llamaron de una empresa para actualizar el software de las máquinas. De ahí usan al culminar de la web, mi tío, algún ratito, ¿sí? En este caso, usualmente los que van al servicio, bueno, dependiendo, ¿no? Si ellos, en este caso, claro está que no están realizando ningún tipo de actividad productiva, ¿no? Por lo tanto, también vendrían a ser parte de los inactivos. Pero acuérdate que no son inactivos plenos. Es decir, en algún momento ellos van a comenzar a laborar, van a comenzar a trabajar, ¿no? Bien. De las máquinas que ahí usan. Al culminar su labor, emitió su recibo por honorario para su pago. Asumimos que Mario es un empleado, funcionario público, obrero, trabajador independiente. Muy bien. Es un trabajador independiente. ¿Ya? Es un trabajador independiente. ¿Ya? Francisco acaba de conseguir su primer empleo. Le acaban de confirmar que ganará el salario mínimo. Pues será su primera experiencia. El salario mínimo en nuestro país lo establece cada empresa, el Estado, la SUNAFIL o el mercado. ¿Quién? A ver. Claro, muy bien. Sería la B de bueno, ¿verdad? La B de bueno. B de bueno. ¿Ok? B de bueno. Listo. Se vendría a ser, ¿ya? Listo. Entonces, ahí estamos hablando de lo que vendría a ser la 2, ¿verdad? La 2, B de bueno. Listo. 3. Santiago tiene su empresa de armado de toldos para eventos. Sin embargo, el personal con el que cuenta trabaja de acuerdo a lo que se presente, pagándoseles por día trabajado. ¿Podríamos afirmar que el personal de Santiago se califica como empleado, obreros, funcionarios o profesionales? Vamos, vamos, a ver. Participen, por favor, participen, a ver.
Somos varios, podemos participar. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está? Estamos hablando que son obreros, ¿verdad? Porque ellos están de acuerdo a lo que laboran en el día, se les paga, dice, ¿no? Se les paga por día, dice. Por lo tanto, son obreros. ¿Ok? Listo. Así como, por ejemplo, los albañiles también, ¿no? En muchos casos se les paga al día, pero ahora se les paga semanal o quincenal. Por eso, cambia, pues, ¿no? Va cambiando, va variando. 4. Un trabajador independiente trabaja prestando un servicio técnico profesional y recibe como pago su honorario. A diferencia de un empleado que trabaja con un horario y lugar establecido por la empresa, y por el cual recibe como pago la dieta, un emolumento, un sueldo o un salario. ¿Cuál sería? Acuérdate que nosotros hemos hablado de las clases de salario. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado con eso. Hablamos de que recibe un sueldo, sueldo o haber. ¿Te acuerdas que te dije? Sería la C de casa, un sueldo, ¿ya? Listo. Claro, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado con eso. 5. Carla es una joven que no tiene experiencia laboral alguna. Solo se dedica a estudiar en una academia para ingresar a la Universidad de San Marcos. Dentro de la estructura laboral establecida por el INEI, Carla se clasificaría como empleada, desempleada, cesante o inactiva plena. ¿Cuál sería? Claro, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más, alguien más? Vamos, vamos, vamos. No puede ser empleada porque no trabaja. No puede ser empleada porque no está trabajando. Eso es lo que te está diciendo, no está laborando. Vamos, vamos, solo 3 personas nada más. A ver, los demás. Vamos. Dime tu clave. Claro, en la 5 sería la D de democracia. D de democracia. ¿Ok? Porque te dice de que no está laborando. No tiene experiencia laboral tampoco. Solo se dedica a estudiar. Por lo tanto, es una persona, ese se llama inactivo pleno. ¿Ya? Ah, cesante es el que es el que la persona que ya tiene experiencia trabajando y está buscando un empleo. El aspirante es lo contrario. Por primera vez va a trabajar. 6. Nancy acaba de dejar su empleo. ¿Qué cosa? La 5 era la de democracia. De democracia. Nancy acaba de dejar su empleo, pues considera que las condiciones en las que se encontraba no eran adecuadas. Por el momento se encuentra en la búsqueda de uno que colme sus expectativas salariales. Es así que la podemos considerar empleada, desempleada, subempleada, inactiva plena. A ver. Se encuentra en la búsqueda, no te olvides, esa es la palabra. En la búsqueda de uno que colme sus expectativas salariales. Por lo tanto, ¿ya qué cosa es? Ella en la actualidad está haciendo ¿qué cosa? Una persona desempleada, ¿no? Porque no está trabajando. No está trabajando. Si estuviera trabajando, fuera diferente, ¿no? Desempleada. No puede ser subempleada, porque subempleada es la que trabaja y está buscando empleo. Es decir, está buscando algo mejor. Es muy diferente. No te equivoques, ¿no? C y B. Bien, 7. El ingreso mínimo que debe percibir un trabajador para cubrir sus necesidades vitales es el salario mínimo legal, mínimo vital, a destajo o nominal. ¿Dónde dijimos eso? ¿En cuál? Vamos, vamos a ver. Dígame, por favor. Claro, muy bien, muy bien. Sería mínimo vital, ¿verdad? Mínimo vital, claro. A la población económicamente activa debido a su participación en la producción, también se le denomina demanda de trabajo, oferta laboral, población en edad de trabajar o población adecuadamente empleada. A ver. Oferta laboral. Oferta laboral, ¿sí? Oferta laboral. Acuérdate que oferta es cuando yo ofrezco mi labor, mi trabajo. Demanda es cuando la empresa pone, necesitamos profesores de tal curso. Allá. Está demandando, ¿verdad? Listo. Muy bien. 9. Felipe está contento, pues acaban de anunciarle un incremento de 200 soles en su remuneración. Escucha. ¿Podemos concluir entonces que su salario real se ha reducido?
el salario mínimo ha sido incrementado, no te dice que le han aumentado el salario mínimo, su salario nominal se ha incrementado, podrá comprar menor cantidad de bienes en el mercado. 9. ¿Cuál será? A ver. Claro, su salario nominal se ha incrementado. Por ejemplo, si está ganando 1.000, ahora van a 1.200, ¿no? Bien, C de casa. 10. Milagros ha notado que su salario le permite comprar cada vez mayor cantidad de bienes. Entonces podemos concluir que Milagros gana cada vez menor cantidad de dinero, el salario nominal de Milagros se ha reducido, los precios pueden haber disminuido o el salario real de Milagros se ha reducido. ¿Qué puede estar pasando? No te está diciendo que lo han incrementado. No te dice nada de eso. Cuidado. Por lo tanto, ¿qué puede estar sucediendo? A ver, vamos, vamos. ¿Qué puede suceder ahí? Claro, está habiendo, los precios pueden haber disminuido, claro que sí. C de casa. 11. Una medida que podría ayudar a que de manera general la población tenga mayor poder de compra sería reduciendo el salario real, elevando el salario mínimo legal, elevando los precios de mercado o reduciendo el salario mínimo legal. ¿Cuál sería la clave en la 11? A ver. Claro, elevando el salario mínimo legal. La B de bueno, B de bonito. 12. El economista Francisco ha sido contratado para dar una charla magistral en la feria vocacional de los alumnos de la Academia LUNI. Él recibirá como pago por su labor emolumentos, honorarios, un sueldo o un jornal. Él va a dar una charla. Por lo tanto, la charla lo dará en 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo. Así que, por lo tanto, ¿a él qué se le va a pagar? Ahí está, ya te lo dije. Muy bien, un honorario, pues, ¿no? Un honorario se le va a pagar. Muy bien, honorario. B. 1. Existen personas que a pesar de tener una edad en la que pueden seguir trabajando por la dificultad para conseguir un empleo, en este momento ya no lo hacen. A ellos los podemos clasificar como cesantes, aspirantes, desempleados ocultos o inactivos plenos. A ver. ¿Cuál sería? Inactivos plenos. Inactivos plenos, ¿ya? Ya no lo hacen, no están buscando empleo, dice. Inactivos plenos, ¿no? 2. Julián es un joven de 22 años de edad y a pesar de su corta edad, ha trabajado en varias empresas, aunque actualmente está dedicado a completar sus estudios universitarios, por lo cual no trabaja. La situación en la cual actualmente se encuentra lo clasifica como inactivo pleno. Inactivo pleno, porque solo está estudiando, inactivo pleno, ¿ya? Pues no se dedica para nada a estudiar, a trabajar, disculpe. Listo. Indica un objetivo de la Organización Internacional de Trabajo. En la 3 sería la B, mejorar las condiciones de trabajo. ¿Ya? La 3 sería B de bonito. B de bonito. Vamos a la 4, ¿sí? Conforman la población económicamente activa, la cantidad de personas que se encuentran laborando, la parte de la población que no tiene un trabajo estable, la población empleada y desempleada mayor de 14 años y la población que se encuentra en edad para trabajar. ¿Cuál sería la clave en la 4? Sería aquí en la 4 la población que se encuentra en edad para trabajar. Te habla de todos. Todas las personas, ¿no? Todas esas personas que están en la capacidad, que lo hagan o no lo hagan, es muy diferente. Acuérdate que ahí tenemos activos e inactivos, ¿no? Acuérdate que todo, ¿ya? Listo, muy bien. La 4 de democracia. 5. Las empresas a nivel nacional saben que no pueden pagar menos de un monto mínimo de dinero por la labor realizada. Este monto es determinado por quién, a ver. Claro, muy bien. ¿Lo determina quién? El Estado. El Estado determina ese monto, ¿verdad? Y 6, por último, de democracia, ¿no? 6. Luis es un profesor de la universidad cuya retribución es por horas. Por hora trabajada. A esta retribución que recibe se le denomina salario nominal, mínimo vital, a destajo o mínimo legal. Aquí la clave sería por tiempo. Acá no hay clave. Sería por tiempo. Así que ponga ahí. La clave es por tiempo. Así que no habría clave acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él está trabajando por hora. Pues tú sabes que el trabajo por horas, ¿cuál es? Es por tiempo, pues, por el tiempo que está trabajando, por las horas que trabaja. Claro, muy bien.
¿Ya? Listo, muy bien. Ahí quedamos, culminamos. Listo, muchas gracias. Nos vemos, cuídense bastante. Profe, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.